¿Cómo están, campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video. Comenzamos con el resumen de los ecuatorianos en el exterior. Comenzamos en Brasil porque el cuadro de Sao Paulo perdió en su visita al Novo Horizontino, que se impuso 2-1. En el equipo tricolor, Robert Arboleda no fue parte del partido, mientras que Joao Rojas ingresó a los 46 y 10 minutos después lograría marcar el empate transitorio, pero no alcanzó ya que Cleo Silva y Guilherme Queiroz sentenciaron la victoria local. Con este resultado, el cuadro paulista se quedó con 7 puntos aún en el primer lugar del grupo B y en la siguiente fecha jugarán ante Palmeiras. Es el segundo tanto del ecuatoriano que anteriormente le había marcado al Inter de Limeira desde su regreso, 2 goles y una asistencia en 3 partidos. Bueno, señores, único líder hay en Ecuador. Barcelona Sporting Club derrotó a Orense en el Monumental. La tarde de noche de este domingo, Barcelona recibió al Orense por la cuarta fecha de la primera fase de la Liga Pro. Los amarillos fueron superiores y vencieron por el marcador de 2-0. Quito Díaz de penal y Carlos Garcés fueron los autores de los goles. Ambas anotaciones vinieron en el primer tiempo. Con este resultado, el equipo dirigido por Bustos mantiene la campaña perfecta. Tiene 12 puntos de 12 posibles. Es el único líder del torneo. También aplaudir al equipo de Orense, que hoy hizo un gran trabajo. A pesar de que recibió 2 goles, nunca bajó los brazos, siempre mantuvo sus líneas. El nivel individual de cada jugador es inferior al de cuadro de Barcelona, pero aún así mantuvo la cabeza fría y tuvo algunas oportunidades de gol. Para la próxima fecha, Barcelona deberá visitar a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, duelo válido por la fecha 5. Si eres hincha torero, ¿qué te pareció el encuentro de hoy? ¿Cómo viste a tu equipo? Déjalo en los comentarios. Nos vamos a México porque Félix Torres le da el triunfo a Santos sobre Cholos. Santos logró un importante triunfo en su visita, donde se impuso por la mínima con gol ecuatoriano. Este duelo enfrentó a varios jugadores tricolores. Por el lado del equipo lagunero, Félix Torres fue titular y marcó el único gol del partido a los 21 minutos, tras un letal cabezazo. Mientras que en Tijuana, Junior Sornosa como Fidel Martínez estuvieron desde el arranque. Fidel jugó hasta los 84 y el ex Liga de Quito estuvo hasta los 73 minutos en el terreno de juego. Con este resultado, el cuadro de Santos logró trepar al tercer puesto con un total de 21 puntos. Y en la siguiente fecha serán locales ante León de Ángel Mena, mientras que Querétaro de Antonio Valencia será rival de Cholos en el Estadio Caliente. El cuadro de Cruz Azul venció de local en el Estadio Azteca al conjunto de Monterrey por un marcador de 1-0. Roberto Alvarado fue el autor del único tanto del compromiso, que contó con presencia ecuatoriana, ya que el delantero Brian Cucuangulo ingresó en la variante a los 71 minutos por el jugador que marcó el gol de la victoria. Con este resultado, el conjunto de La Máquina sigue como único líder de la tabla de posiciones en México, ya que suma 27 puntos y en la siguiente fecha volverá a ser local ante el Atlas de Renato Ibarra. Por la fecha 16 de la Serie A italiana, Lazio recibió en su estadio al Crotone en un duelo que tuvo muchos goles y además presencia ecuatoriana. A los 84, Felipe Caicedo marcó uno de los goles. Con ese resultado, Lazio suma 46 puntos y queda en la séptima posición de la tabla. Su próximo rival será el Udinese como visitante. Nos vamos a Francia porque el Dijon de Aníbal Chalá volvió a perder y está condenado en la tabla. Cayó en condición de local 1-3 ante el Bordeaux. En este compromiso, Aníbal no estuvo considerado. Con este resultado, el equipo del tricolor sigue sumergido en la última casilla con 15 puntos en 29 fechas y en la siguiente jornada volverá a ser local contra el Reims.
En Bulgaria, el conjunto del CSKA Sofía logró un ajustado triunfo por la mínima ante Etar Veliko. Jordi Caicedo fue titular y volvió a brillar al conseguir el único gol de su equipo luego de una gran jugada, ganando la línea y sacando un pase con gran criterio para el tanto de la victoria de Enrique Roberto Rafael. Con esto, el equipo del delantero tricolor sigue en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 43 puntos, lejos aún del líder. En la Premier League, el cuadro del Brighton consiguió un importante triunfo ante el Southampton 1-2 de visita. Moisés Caicedo no estuvo considerado para el encuentro, ya que entre semana participó con la sub-23. Con ese resultado, el equipo de La Joya consiguió sumar un total de 29 puntos y ocupar el puesto 16, saliendo de los lugares de peligro. En la siguiente fecha deberán ser locales contra el Newcastle. Y en Colombia, por la jornada 12, Deportes Tolima recibió en el estadio Manuel Murillo a Jaguares, donde el equipo de John Narváez se impuso por 3-2. Con este resultado, Deportes Tolima se ubica en el primer lugar con 23 puntos y para el próximo cotejo deberá recibir al Deportivo Cali por Sudamericana. Nos instalamos en Ecuador y en el marco de la jornada 4 de la Liga Pro, el conjunto de Independiente sufrió al final pero terminó derrotando 3-4 al cuadro de Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Delfín, por su parte, rescató un empate de local ante Guayaquil City en el Hockey de Manta, donde igualaron 1-1. Y Mucho Runa y el cuadro del Manta nos regalaron un entretenido duelo lleno de goles en Echaleche, con victoria para los locales por un claro 4-2. Con este resultado, el equipo de Cumbicos logra su segunda victoria del año y suma 6 unidades para subir en la tabla, mientras que el Manta se queda con 4 puntos. 9 de octubre, de local venció 2-0 al Olmedo de Riobamba. Goles de Dani Luna a los 6 minutos y Richard Fernández a los 72. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Y si deseas contenido exclusivo y estar más al tanto y más cerca de Galería del Gol, puedes unirte para obtener la membresía. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Noticias que no se cuentan aquí porque son de último minuto. Así que anda y sígueme. Esto ha sido todo. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. I have cause aside from my soul.